Bienvenidos, esto es Siembra y Cosecha y como siempre nos encontramos recorriendo los campos del norte argentino. Esta vez nos llegamos hasta La Asunción, este establecimiento ganadero que se encuentra en El Jardín, en la provincia de Salta, al límite con Tucumán. Tiene 80 años dedicados a la ganadería. Es una cabaña de la raza Braford que próximamente va a desarrollar su remate anual. Por eso es que queremos conocer cómo se están preparando justamente para este evento tan importante. Este y otros temas más son los que vamos a desarrollar. Estamos con Tito Colombres Garmendia porque se viene un nuevo remate de Cabaña La Asunción. Así es, la verdad con mucha expectativa, después de 4 años de ausencia de hacer el remate acá en la Cabaña La Asunción, volvemos a hacerlo acá como fue siempre la tradición. Tuvimos que suspender un par de años, bueno, por el COVID. El año pasado se hizo en la Sociedad Rural de Tucumán y este año, que es un año muy, muy especial para nosotros, hemos decidido volver a hacerlo acá, en nuestra cabaña, y recuperar esa tradición que ya tiene 43 años acá en el NOA argentino. ¿Qué es lo que van a sacar a la venta este año? Este año vamos a tener 60 toros Braford. La verdad que hay una torada muy, muy pareja este año, y también algunos toros que sacamos en forma individual y corrales que son muy, muy destacados, junto también a una vaquillona elite que hemos separado, que hemos seleccionado como donante, bueno, para aquellas cabañas que estén interesados, ¿no? Como siempre, también va a estar Cabaña Las Tres H's de Estancia Caburé con su toros Brangus. Va a estar 20 toros Brangus este año, que ya, como es una tradición también de hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo está haciendo Tito este año para el sector? Y es un año muy difícil para el campo en general. La verdad que yo no recuerdo haber sufrido acá una sequía como la que hemos tenido este año, y además tan generalizada, ¿no? Creo que afectó a todo el país y eso, por supuesto, impacta directamente en la ganadería. La verdad que lamentablemente muchos campos han tenido que desprenderse de sus vientres, han tenido que salir a bajar la carga en los campos. Y bueno, eso claramente se siente este año y se va a sentir seguramente en lo que es la venta de reproductores. Un año que realmente es para aguantarlo, pero para pasarlo. Pero también es una gran oportunidad para aquellos que pueden hacerlo, para adquirir reproductores a un precio que creo que es más bajo, bastante más bajo del que debería ser. Así que también creo que hay oportunidades para aquellos que puedan hacerlo. El remate va a ser presencial, pero también van a transmitir en vivo, así que ¿qué les aporta esta modalidad? Sin duda, esto de poder transmitir ha ampliado muchísimo el mercado. Es decir, el año pasado hemos despachado toro a Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Aires. Antes esa posibilidad no existía, los compradores eran más de la zona, de distancia a lo sumo de 500, 600 kilómetros, y hoy se ha ampliado muchísimo. Por supuesto que eso también implica otra logística, ofrecer el flete gratis a otras distancias que antes no se ofrecía, pero creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno también, no solo porque mueve el remate, sino también el uno sentir que está aportando su genética a zonas donde antes no llegaba, y hoy la genética de Cabaña de la Asunción está llegando a esas zonas, así que eso también a uno le da una satisfacción muy grande, ¿no? Uno produce para eso, para ver su genética después desparramada a lo largo y a lo ancho del país, así que en ese sentido creo que es muy satisfactorio. Como digo, desde que vino el COVID y que no se podían hacer los remates presenciales, bueno, ya ha quedado siempre el también hacerlo
transmitirlo. En el caso de la Asunción va a ser vía streaming y también presencial acá, por supuesto, como te decía, volver después de muchos años a hacerlo presencial en nuestro campo, con el sistema también que ya se ha impuesto en todos los remates de las preofertas, donde pueden aquellos interesados realizar preofertas y obtener realmente descuentos muy importantes para aquellos que participan de la preoferta y para aquellos que terminan siendo el ganador de la preoferta. Bueno, este año la verdad que es un año muy difícil en cuanto a la financiación, pero no obstante eso vamos a seguir dando lo que venimos dando todos los años, 90 días libres para la compra de reproductores, un descuento de, estamos viendo si va a ser del 15 o del 12% para el pago contado, y vamos a ver también si podemos ofrecer los 180 días y la tasa, bueno, habrá que resolverla unos días antes, lamentablemente hoy está muy difícil como para poder preverlo, para poder anunciarlo, pero vamos a tratar también de dar 180 días a una tasa muy razonable para aquellos compradores que opten por esa modalidad de pago. Como siempre, la firma consignataria, el martillo va a ser Pancho Farrell, y bueno, la verdad que también la firma consignataria que nos viene acompañando ya hace muchísimos años. Gracias, Tito. Recordemos entonces cuándo se va a realizar el remate para que así se acerquen hasta aquí todos los productores de la zona. Va a ser el viernes 4 de agosto, a las 14 horas empiezan las ventas y previamente, como es una tradición acá, a las 12:30 horas vamos a estar degustando nuestro tradicional locro, el almuerzo previo al remate, y también, como digo, para aquellos que no puedan venir, vía streaming van a poder seguir el remate y comprar desde la comodidad de su oficina o desde su casa. Pero la verdad es que esperamos tenerlos acá. Como digo, es un año muy especial para la Asunción. Estamos cumpliendo 80 años en este año, y también este año nos ha tocado despedir a quien fue el pilar o el alma de este campo, al doctor Ignacio Colombre Garmendi, así que también vamos a estar ese día haciéndole un justo homenaje a nuestro remate. Así que bueno, los esperamos a todos, viernes 4 de agosto a las 14 horas en Cabaña La Asunción. Cuadragésimo tercer remate anual de Cabaña La Asunción, 65 toros Bradford y vaquillonas Elite, cabaña invitada, las 3H de Caburé, 18 toros Brangus, potros y potrancas, remata Iván O'Farrell, viernes 4 de agosto a las 14 horas, presencial en El Jardín, Salta, y por la web de Canal Rural. Consulta el catálogo virtual en elrural.com y en laasuncionsa.com.ar. Seguimos hablando de ganadería y en esta ocasión con el doctor vamos a hablar acerca de cómo se determina la cantidad de toros que se necesitan en el establecimiento, ¿no? Sí, normalmente el porcentaje de toro a utilizar depende, entre otras cosas, del tamaño de los potreros, de la cantidad de vacas que tengas, pero normalmente con la raza con la que trabajamos en el norte y con el tamaño promedio de los promedios que trabajamos, la cantidad de toros que necesitamos varía entre el 4 y el 5%, o sea que va un toro cada 20 o cada 25 vacas. Eso es importante conocerlo porque a la hora de la reposición tenemos que saber que si tenemos, por ejemplo, si en nuestro rodeo descartamos tantos toros, bueno, tenemos que reponer esa misma cantidad. Bien. ¿Y cómo es que se descartan los toros? Los toros se descartan por distintas patologías o problemas. Primero, también puede ser uno la edad, por ejemplo, en el toro viejo, como te decía, puede ser un toro que está en el rodeo y no preña lo suficiente porque, bueno, no tiene la cantidad de espermatozoide o la libido que nosotros esperamos, entonces no preña tanto. Uno de los principales factores para a la hora de descartar sería la edad. Y después distintas patologías o problemas que hacen que el toro no sea funcional. Para eso se hace un examen que nosotros llamamos funcional de los toros, donde determinamos, entre otras cosas, enfermedades que afectan a la reproducción. Hacemos análisis de lo que se llaman las enfermedades venéreas.
enfermedades como la campylobacteriosis y la tricomoniosis. Eso se hace mediante rapaje prepucial, se toman muestras y se manda al laboratorio donde determinamos la existencia o no de la enfermedad. Animales generalmente que dan positivo a esta enfermedad se deben descartar porque los tratamientos son muy difíciles o infructuosos. También determinamos otras enfermedades que, si bien digamos, no son un problema en la parte reproductiva, sí en la parte funcional del toro. Caso la brucelosis o caso la tuberculosis. Se hacen análisis de sangre, ahí donde determinamos brucelosis. Y para determinar tuberculosis se hace una prueba de introdermorreacción, donde, bueno, como te digo, se hacen esas pruebas y se determina. Casos positivos se eliminan. La brucelosis, como te decía, no es que el toro es infértil, ni mucho menos, pero sí lo puede afectar en sus articulaciones, etc. ¿Esos análisis se hacen una vez por año? Sí, generalmente todo esto se hace en el examen funcional, que lo hacemos una vez que terminan los servicios. Para una vez que ya terminaron, sabemos qué queda y qué no. Después también determinamos, ¿no es cierto?, algunas otras patologías, patologías en las patas, patologías en los ojos, que son lo que nos dicen, che, este toro no va más, este toro tiene que ser descartado porque ya no sirve en su función que la de reproductor. Exacto, bien. ¿Qué otras mediciones más se tienen en cuenta, doctor? Bueno, también vemos mucho el tema de lo que es circunferencia escrotal. La circunferencia escrotal la medimos todos los años porque eso nos ayuda a determinar, ¿no es cierto?, la posibilidad o de algún problema, primero en los testículos, si no hay alguna atrofia por algún golpe o alguna otra cosa. Y después también nos ayuda a determinar lo que te decía, la necesidad de 4 o 5%, porque después hay otras pruebas que se llaman de capacidad de servicio, donde el tamaño de la circunferencia escrotal nos determina también la cantidad de hembras que puede llegar a servir. Bien, perfecto. ¿Hay un índice promedio de cuál sería lo indicado? Bueno, hay un índice mínimo, que una circunferencia mínima, nosotros decimos que para un toro de 3 años, lo mínimo que deben tener un toro es de 34 centímetros de circunferencia escrotal. O sea, para arriba todo viene bien. Ese es un mínimo porque eso nos asegura una cantidad de espermatozoides como para por lo menos preñar unas 20 vacas, que es lo que yo te decía, trabajando al 5%. Entonces, eso es importante, que los toros tengan eso, esa cantidad mínima. Después hay otro factor que es importante, pueden tener más y eso es bueno también, porque la circunferencia escrotal está íntimamente relacionada a la fertilidad de las vacas, de sus hijas, porque si el toro tiene un buen testículo, sus hijas van a tener buenos ovarios y que van a hacer que sean más precoces, que tengan mejores ciclos sexuales, etc. En el caso de la Asunción, Doc, que ahora estamos próximos al remate, ¿todos estos exámenes los realizan también con la misma intensidad todos los años? Sí, por supuesto. Todos los análisis sanitarios y tipo funcional se hacen en los toros. Todos los toros que van al remate, por supuesto, son aptos. Son aptos. Inclusive nosotros trabajamos con un doble raspaje negativo de las enfermedades venéreas. Además de que nosotros hacemos análisis de las glándulas anexas que normalmente los campos de cría no se hacen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle una garantía al comprador. El toro que se va acá se va a preñar. Entonces, nosotros tenemos muy, muy bajo índice de reclamos casualmente por eso, porque todos los toros que salen a la venta están probados. Entonces, es muy importante hacer esto todos los años. Nosotros, todos los toros que salen con garantía, ¿no es cierto?, de que van a servir cuando vayan a trabajar. Bien, y en lo personal, ¿cómo ves los rodeos de los toros que van a salir justamente al remate? Mira, este año salimos con menos toros que años anteriores. Los toros que salen hoy a venta no son toros, son toros que vienen de hace 3 años trabajándose en el campo. Entonces, venimos de un par de años difíciles en la parte de comida, de la parte de alimentación. Y bueno, eso afectó, ¿no es cierto?, la calidad de los toros que podríamos haber tenido. Entonces hubo un descarte mucho más grande que otros años, por eso salimos con menos. Pero el hecho de salir con menos animales significa que salimos con toros de alta, alta calidad. Yo lo que veo que este año, por ejemplo, será por eso también, los lotes que se han armado son más parejitos, vamos a ver una torada muy pareja, muy buena, con muy buenas líneas inferiores. Ese es un tema que se va trabajando año a año. También vamos mejorando, como te decía, también el tema de la circunferencia escrotal, porque vemos que es importante por la fertilidad de sus hijas. Entonces, creemos que este año la torada va a ser a gusto de todos los compradores. Exacto. Y va a ser una torada que se va a desempeñar muy bien en todos los campos a donde vayan, como ocurrió en los otros años. Sí, porque como siempre te digo, quizá uno de los principales
de las principales virtudes que tienen los toros de la Asunción es la rusticidad. Este es un campo muy, muy, muy difícil. Aquí hace, en el verano hace mucho calor, en el invierno hace mucho frío. Eso hace de que, aparte de la temperatura, los pastos no sean los ideales. Entonces, ellos se desarrollan en campos muy difíciles, así que donde vayan, siempre se desarrollan bien, trabajan muy bien. Excelente. Nos veremos entonces de vuelta en el remate. Sí, nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Cuadragésimo tercer remate anual de Cabaña La Asunción, 65 toros Bradford y vaquillonas Elite, cabaña invitada, las 3 H de Caburé, 18 toros Brangus, potros y potrancas, remata Iván O'Farrell, viernes 4 de agosto a las 14 horas, presencial en El Jardín, Salta, y por la web de Canal Rural. Consulta el catálogo virtual en elrural.com y en laasuncionsa.com.ar. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Una tarea muy importante que se está llevando a cabo en Tucumán durante estos meses tiene que ver con la plantación de caña de azúcar. La misma tiene que estar muy bien realizada para que justamente el cañaveral logre un buen desarrollo. Sobre estos aspectos técnicos hemos conversado con el ingeniero Juan Jardina. Estamos en el sur de Tucumán para hablar con el ingeniero Juan Jardina acerca de una de las tareas más importantes en el cultivo de la caña de azúcar, que tiene que ver con la plantación y una de las de mayor inversión también. Así es, sí. Uh-huh. La verdad que en esta época, cuando empiezan, digamos, las labores en cuanto a la preparación de suelo y empezar a preparar los lotes y bueno, y realizar la plantación propiamente dicha. Exacto. ¿En qué superficie se renueva año tras año en Tucumán? Bueno, normalmente se renueva el 20% de la superficie total que cubre el área cañera. Y bueno, es realmente una de las etapas más importantes que tiene el cañaveral y de una inversión considerable y sobre todo por el precio de del azúcar en esta campaña. Bien, ¿cómo repercute una mala plantación? Repercute en toda la vida del cañaveral, es por eso que hay que tener en cuenta las distintas etapas y realizarlas de la mejor manera y en óptimas condiciones. Es muy importante, para arrancar con una buena plantación, tener en cuenta la preparación del suelo, tener en cuenta el lote semillero que uno va a utilizar para realizar esa plantación. Ya sea una plantación manual o una plantación mecánica, tener en cuenta los criterios del corte de la semilla, hacer mucho hincapié sobre todo en la plantación mecánica cuando se hace el corte de la semilla, ya que la cosecha de esa caña de semilla es la que produce mayor daño a la yema y eso repercute después en las brotaciones. Tener en cuenta la variedad que uno va a elegir. La sanidad, sobre todo, es un aspecto muy importante a tener en cuenta, utilizar caña semilla saneada, sobre todo libre de RCD, mantener las desinfecciones en el momento de los cortes de la caña semilla, del troceado cuando hace las plantaciones. Bueno, son diferentes puntos e ítems a tener en cuenta para tener una óptima plantación. ¿Cómo realizar la preparación del suelo? Bueno, muchas veces depende de los tipos de suelo también y de los contenidos de humedad del suelo, ¿no? Muchas veces son lotes que vienen ya sea de un barbecho de soja, ¿no? Entonces, bueno, la preparación utilizando equipos, digamos, rastras, pasadas de rastras, cincel o subsolador, dependiendo, ¿no es cierto?, previamente de un análisis de compactación de suelo, si es necesario pasar uno u otro implemento. Y sobre todo, la plantación mecánica es mucho más exigente, ¿no es cierto?, en hacer una buena preparación de suelo, ya que cuando uno realiza la plantación, ese suelo tiene que estar en íntimo contacto con la semilla para evitar cámaras de aire,
¿no es cierto? Y de esa forma evitar, ¿no es cierto?, la deshidratación de esa semilla, ya que en el caso de la plantación mecánica, los trozos de la semilla son mucho más cortos que en el caso de una plantación manual. Entonces hay una mayor predisposición a la deshidratación que en el caso de una plantación manual. Exacto. En el momento de la plantación, ¿qué cantidad de yemas se deben colocar? Bueno, es un criterio también muy importante a tener en cuenta, ¿no es cierto? Y sobre todo en esta época del año, en el caso de una plantación manual, 20, 22 yemas viables por metro es suficiente. En el caso de una plantación mecánica, podemos ir un poquito más, digamos 25, 30 yemas por metro, ¿no? Y eso hay que ajustar, en el caso de la plantación mecánica, hay que ajustar la máquina, ¿no es cierto?, para tratar de llegar a ese objetivo de mantener esas 25, 30 yemas por metro. ¿Por qué? ¿Por qué regular la máquina? Porque cada variedad hay que regularla en forma distinta por su morfología, ¿no? Ya que el caso de una 384 son tallos más delgados, entrenudo más corto, y después tenemos otras variedades, como el caso de la TUC 9510, que tiene entrenudos más largos, son tallos de mayor diámetro. Entonces, por ahí muchas veces se toma el criterio de kilos por surco y no es un valor correcto, sino que hay que implementar yemas por metro, que eso sería lo correcto para monitorear y tener éxito en la plantación. Bien, el tapado de esas yemas, para que después podamos tener una buena salida, ¿no? Sí, es importante, ¿no es cierto?, hacer un buen tapado, un bordo, ¿no? Es que es muy típico de nuestra zona, ya que nosotros, en esta época, nosotros no tenemos temperaturas óptimas para la brotación y emergencia. Entonces, tiene que pasar un periodo importante de días, ¿no?, para que cuando empiecen a haber temperaturas óptimas, comiencen a brotar las yemas y, bueno, en ese momento el bajado de bordo. Normalmente uno estima que con un 30 o un 40% de brotes, es decir, clavos de 2 a 4 centímetros, sería el momento óptimo del bajado de bordo, ya que el bajado de bordo, ¿qué nos permite? Uniformar, ¿no es cierto?, la temperatura del suelo, y eso también uniformaría la brotación y tener una brotación pareja en todo el campo. Claro. ¿Y qué pasa con las heladas, Inge? ¿Cómo pueden afectar, digamos, a esos brotes, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros tenemos días con fluctuaciones de temperaturas primaverales, ¿no? Sí. Si no hacemos ese bordo, estimularía la brotación. Es por eso que ese tapado, ese buen bordo, hace que esas fluctuaciones es como mantenerla a una baja temperatura, de tal forma que siga viable, pero que no se estimule a una brotación. Y de esa forma, ¿no es cierto?, evitamos que, si usamos poca tierra, brote y nos venga una helada y nos pueda afectar la plantación. Perfecto, bien. Si volvemos a lo que es la caña semilla, ¿cómo realizar una buena selección del lote, ¿no?, que va destinado para plantación? Bueno, es muy importante lo que me preguntas, porque hay que tener en cuenta el estado sanitario del lote semillero que uno va a elegir. Una de las formas, ¿no es cierto?, es a través de extracción de muestras, ¿no?, para llevar al laboratorio de fitopatología, en las cuales se toman muestras de 20 tallos cada 5 o de 3 a 5 hectáreas, de la misma variedad, de la misma edad, hay que tener en cuenta, y esas muestras son tomadas al azar, de distintas cepas, ¿no? Y esos tallos son llevados al laboratorio de fitopatología para hacerle un diagnóstico para determinar el nivel de infección de RSD. El valor óptimo y aceptable es que tenga igual o menor a un 2,5% para ser utilizada como semilla. Este es un criterio muy importante, ya que el avance de la plantación mecanizada, ¿no?, y por ahí la falta de planificación de los lotes semilleros han permitido utilizar lotes semilleros que por ahí el estado sanitario no es el óptimo. Y el sistema de plantación podría ir afectando, ¿no es cierto?, el estado sanitario. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, de planificar bien, estratégicamente, las próximas campañas y hacer análisis de los lotes semilleros para usar caña semilla saneada.
Y así finalizamos este Siembra y Cosecha desde La Asunción, este establecimiento ganadero en el cual se hace un trabajo de excelencia. Y los invitamos a su remate anual que se va a llevar a cabo el próximo viernes 4 de agosto en el Jardín Provincia de Salta. Nos reencontramos, si Dios quiere, en el próximo Siembra y Cosecha. ¡Chao!